Hoy se celebra el Día Mundial del Gato y quisimos desmentir algunos de los mitos más absurdos y comunes que giran en torno a ellos. Mientras los vemos, ¿por qué no hacer lo que más les gusta? Dormir. Es en serio, duermen alrededor de 16 horas diarias. Lo primero es que fueron injustamente asociados con las brujas. No sean así. Miren que en el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más importantes de la humanidad, eran venerados porque podían deshacerse fácilmente de las ratas y creían que eran una encarnación del dios Ra. Segundo, ¿dicen que los gatos negros traen mala suerte? Parece ilógico, pero hay una superstición que relaciona los gatos con la suerte. De hecho, en Estados Unidos, una de las potencias del mundo, quien lo creyera, hay gente que cree que cruzarse con los gatos negros en la calle es una señal de mal agüero. Sin embargo, y ese es otro gran dato, en Gran Bretaña la gente dice que cruzarse con un gato es señal de buena suerte. ¿Todavía piensas que los gatos tienen 7 vidas y siempre caen de pie? Es hora de que sepas de que estos animalitos tienen la capacidad de enderezar su posición en el aire y siempre tratar de caer de pie. Sin embargo, no siempre lo logran, y en videos quedan registradas caídas monumentales. Pues dejemos las 7 vidas solo para los refranes, pues los gatos tienen las mismas vidas que nosotros, solo una. Bueno, y sigamos adelante con más mitos sobre estos felinos. Se cree erróneamente que si los gatos pierden los bigotes, también pierden el equilibrio. Lo cierto es que los bigotes funcionan como órgano sensorial en los gatos y les sirve para calcular la distancia y el espacio. Es decir, les ayudan a calcular si caben o no en un espacio y pues les ayuda a no quedarse atascados. Pues seguro, después de conocer estos mitos, querrás acercarte a un lindo gatito. Y aquí viene nuestro quinto mito. Todos los gatos son agresivos. Eso tampoco es cierto. La mejor manera de acercarse a ellos es que ellos den el primer paso. Fácil, pon un dedo y déjalo ahí para que él se acerque y puedas tocar su nariz. Muchachos, los gatos son animales solitarios por naturaleza, por lo que en principio evitarán mucho el contacto con otros. Sin embargo, la domesticación los ha hecho mucho más sociales. Cuéntanos en los comentarios qué otros mitos de los gatos conoces y dile adiós a los prejuicios felinos. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias y seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!